Hola, ¿qué tal amigos? Quiero felicitar a DGES TV por estos 10 años de transmisión continua y maravillosa. Han hecho un trabajo muy especial por la difusión de la cultura. Felicitaciones. ¿Qué tal amigos de DGES Media? Muchísimas felicidades por este 10º aniversario, por estar construyendo televisión educativa para los chicos de secundaria, para los docentes de secundaria y para el público en general. Esperamos que tengan otros 10 años más llenos de éxitos. En este 10º aniversario de DGES TV, queremos felicitarlos como profesores de la Escuela Normal Superior de México, de la especialidad de Historia, donde hemos tenido el gusto de realizar cursos de capacitación y cursos de historia con el maestro Alejandro Sevilla. Esperamos que tengan más éxitos y los felicitamos doblemente por ser una de las mejores experiencias en educación secundaria. Muchas felicidades, muchos éxitos y nos vemos pronto en DGES TV. Felicidades a DGES TV por su 10º aniversario de parte de todo el personal del Museo del Estanquillo. La Alianza de Maestros quiere felicitar a DGES Media por su 10º aniversario. Gracias DGES TV, gracias DGES Radio. La calidad educativa también se ve en los medios. Y la Alianza de Maestros comparte esta extraordinaria labor con gente tan profesional como ustedes. Felicidades, 10 años es un buen inicio. Hola, mi nombre es Rocío, soy maestra de historia en Secundaria Técnica 109. Hoy quiero felicitar a la DGES TV por sus 10 años de trayectoria y de labor difundiendo y promoviendo la labor docente de maestras y maestros. Espero que esto siga así por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimas felicidades. Hola, yo soy Silvia González de León, soy fotógrafa y quiero felicitar a la DGES Media, ¿sí?, por su aniversario 10º y agradecerles por la oportunidad de llegar hasta ustedes. Muchas felicidades DGES TV por sus 10 años, un fuerte abrazo y saludos. Hola, soy Alejandro Sevilla y quiero enviarle mis más sinceras felicitaciones a mis amigos de DGES TV por su 10º aniversario. Deseo que cumplan muchos años más y me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto. Un saludo a todos, hasta la próxima. DGES Media le desea a DGES TV feliz 10º aniversario, porque DGES TV te va perdiendo. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento en la celebración de 10 años de DGES TV, TV Aprendiendo. Me invitan a comentar un poquito de mi experiencia por aquí a lo largo de este tiempo. Creo que soy el más viejito o el más veterano de los que estamos al aire. Recibo la invitación hace 9 años, creo, que venía yo por aquí a las oficinas a hacer unos trámites. Me invita Susana Argueta y Clemente Barraza, a quienes envío un caluroso saludo porque gracias a ellos estoy aquí, a hacer un programa Bailando Tango. Y pues me explican de qué es, de lo que se trataba, y yo les dije, bueno, pero ¿por qué yo? Mejor alumnos. Me hacen la invitación y entonces nace lo que es Viernes de Tango, cuando estaba yo en la Escuela Secundaria Técnica número 77. De ahí el programa es un éxito, sale Viernes de Salsa, ya en la técnica número 31. Empezamos a trabajar, surge después Ritmo Saludable, Ventanas de México, Échale un Ojo a la Cultura, Historias en Nuestra Voz, donde tengo la fortuna de que se integre conmigo un talentoso joven, maestro joven, que es Alejandro Sevilla. Surge Art de Gest, surge Jugando en Español. Y bueno, siempre buscando el que los jóvenes participen, siempre ha sido una de las características del trabajo que me gusta hacer, que me permiten hacer, que me invitaron a hacer. Y pues felicidades, seguimos esperando que sean muchos años más. De Gest TV, TV Aprendiendo, gracias por tanto que nos has dado a mí, a los jóvenes y a la comunidad de secundarias técnicas. ¡Hola! ¡Hola! Nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 63. Y les queremos desear muchas felicidades a DGES Media por estar transmitiendo en radio, televisión y escrito. Así es. Y pues, felicidades por estos 10 años y esperamos que sigan cumpliendo más. Buenos días amigos, me da mucho gusto que los de DGES Media estén cumpliendo tantos y tantos años de esfuerzo, de cariño, de amor a la televisión. Felicidades a cada uno de ellos en todas las etapas, a todos los que han estado participando en este proyecto. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Un beso para todos. Hola a todos, yo soy Sara Guzmán Corral, conductora del programa Formación en Acción.
Nos queremos unir a su festejo. Es el 10º aniversario de este gran proyecto que es de DGESTV. Para nosotros, los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, ha sido una gran oportunidad de haber sido invitados. Nos han permitido llegar a público muy importante, como son los egresados de secundarias técnicas, los profesores y los propios trabajadores de su sistema. Así es de que nos unimos y agradecemos también al director general Ernesto Gutiérrez Garcés por permitir que espacios y proyectos tan importantes como DGESTV sigan existiendo. Nos vemos la próxima. Hola, somos Natalia Stephens, Guadalupe Palma, Santiago Flores y Ángel Díaz, del programa Conoce tus Derechos. A nombre de los que formamos parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, queremos felicitar a DGESTV por su 10º aniversario. Ha sido todo un placer el colaborar, crecer junto con ustedes y fomentar en los jóvenes la vivencia de los derechos humanos. Les deseamos mucho más años de éxito y aprendizaje. Muchas felicidades a todo el equipo de DGESTV. Porque DGESTV te ve aprendiendo. Pues estamos cerrando una emisión más, por supuesto que ha sido un recorrido muy interesante. Estamos ya celebrando 10 años de este proyecto que nació con la intuición, con la alegría de pues gente que ha desfilado por ahí, por este escenario y que ha puesto su granito de arena para este proyecto. A mí pues me ha dado gusto pertenecer a él en la medida que he logrado aprender, crecer día con día y sobre todo pues interactuar con chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, con personalidades, con gente que nos acompaña día con día, que nos regala su tiempo, que está aquí presente con nosotros. Y bueno, pues una felicitación por supuesto a toda la gente que ha participado, que contribuye para que este proyecto se lleve a cabo. Mi agradecimiento total, pleno para todos ustedes y pues un abrazo para DGES Media. Disciplina es el puente entre las metas y los logros. Los grandes logros inician con pequeños sueños, jamás dejen de soñar. Esto es la suma de los pequeños esfuerzos que realizan día a día. Los logros de un equipo son el resultado del esfuerzo de cada individuo. Hola amigos de DGES Televisión, sabemos que el próximo 19 de noviembre cumplirán 10 años de estar al aire. Es por eso que desde la Secundaria Técnica número 23 les enviamos nuestras felicitaciones y esperemos que cumplan muchísimos años más. Que sigan los éxitos y gracias por su apoyo y motivación. Saludos a la profesora Elisa Toledo y al gran equipo de chicas y chicos que han logrado estos primeros 10 años. Enhorabuena y que sigan los éxitos. ¡Hasta luego! ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Cidel Prado. Los saludo con mucho gusto y aprovecho para felicitar al programa de DGES Media que maneja la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por su 10 aniversario, un esfuerzo incansable de difusión cultural y científica, y a nombre de la Congregación Literaria de la Ciudad de México, la revista literaria Taller Ígitur y revista Delirio, agradecemos profundamente las oportunidades brindadas en este programa que tenemos, que es Palabra Compartida. Es un gusto para mí, como exalumno de la Escuela Secundaria Técnica, tener ese programa con ustedes, trabajar en conjunto y agradecer y felicitar nuevamente por este 10 aniversario. Muchas felicidades, enhorabuena. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Salazar Torres y estoy mandando un saludo a la Dirección General de Escuela Secundaria Técnica. Me encuentro en el huerto de Calixto Melibea, en Salamanca, España, y quiero felicitarlos por sus 10 años de trabajo y colaboración que continuamente se realiza con los jóvenes estudiantes. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario de la Fuente y quiero felicitar a todo el gran equipo que trabaja en DGES Media TV por estos 10 años que espero de todo corazón se prolonguen por una eternidad, porque la labor que hacen ustedes de generar contenidos de suma importancia para jóvenes de secundarias técnicas me parece una labor verdaderamente loable. He tenido la experiencia de trabajar en algunos momentos cerca de ustedes y es algo increíble. La verdad, muchas felicidades y que sean no solo 10, sino que vengan muchos más y que su labor deje huella en todos estos jóvenes. Hasta pronto. Y bueno, pues el día de hoy también estamos muy contentos porque, bueno, pues estamos celebrando 10 años de este
proyecto o de este evento que nosotros realizamos día con día para todas las escuelas secundarias técnicas. Agradecemos a todas las autoridades que dieron la pauta precisamente para abrir este espacio donde precisamente los alumnos, nuestros maestros, nuestros padres de familia, pues ayudan a realizar materiales educativos para la comunidad de educación secundaria técnica. Felicidades a todos mis compañeros y por supuesto felicidades a Dirección General de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México por este grande y noble proyecto que es DGES Media. Hola amigos de DGES TV, soy José de Jesús Sánchez, productor del Instituto Mexicano de la Radio, y quiero mandarles una felicitación muy enorme por estos 10 años que están cumpliendo, por esa labor que están haciendo con los estudiantes de secundarias, y aquí estamos mandándoles un fuerte abrazo. Sigan adelante con su labor. Hola DGES Media, felicidades. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes en esta celebración de los 10 años de trabajo, de un gran esfuerzo de llegar a la comunidad educativa de todas las escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Y a todo el mundo les mando un gran abrazo y que sean muchos años más. Hasta luego. Hola, mi nombre es Carmen Nozal, soy poeta española, vivo en México desde hace más de 30 años. Y bueno, quiero felicitar a DGES Televisión en su 10º aniversario. Lo están haciendo excelente, tienen un trabajo extraordinario, los aliento a que sigan adelante y les mando un fuerte abrazo. Chao. Bueno, pues estamos muy contentos terminando el programa Historias en Nuestra Voz, a punto de iniciar Escudriñando la Historia, y tenemos aquí un mensaje que nos quieren dejar de felicitación nuestros invitados, el maestro Alejandro Matsumoto y el maestro Martín Rivas. ¿Quién empieza, maestros? Pues si quieren yo, pues un saludo a todos los que hacen este canal, porque cumplir 10 años se dice fácil, pero es toda una aventura, y que sigan estas aventuras que son muy emocionantes. Muchas gracias, maestro Martín. Bueno, pues muchas felicidades por los 10 años que tiene el canal y mi más extenso reconocimiento a quienes lo realizan, pero sobre todo a los jóvenes, porque ellos son los que logran y hacen este programa. Muchas felicidades. Pues no se pierda nuestra programación, Historias en Nuestra Voz, Escudriñando la Historia y toda la programación en general de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.